Yo creo que se ha hecho un magnífico trabajo que está a la vista de seguimiento de estas obras por parte de la consejería que dirige el señor Gutiérrez, y quizás lujo de detalles sobre cuál es el proyecto se los podría dar mejor el vicepresidente Joaquín Caraballo, y el centro de datos que él dirige, que prepara un proyecto de memoria digital de la isla de Lanzarote para que sea un lugar visitable para el residente y el visitante a esta isla. Poner en valor además el valor arquitectónico que tiene este edificio, que ocupará ese proyecto toda la planta baja y que tendrá en la entrada ambos lugares donde hoy nos encontramos. Por un lado, un punto de información turística, y en el otro lado, la recepción propia de este centro de visitas, que por un precio muy módico probablemente, pero que ayude a los gastos de mantenimiento de esa memoria digital, permita ponerlo en uso, esperamos que este año. Son aproximadamente 60.000 euros para dotar de equipación, la equipación necesaria para poder desarrollar toda la cuestión expositiva que se va a realizar a través del proyecto Memoria Digital de Lanzarote. El hacer llegar a la ciudadanía y a los turistas también, ¿por qué no?, hacer llegar lo que es el trabajo que se ha venido realizando a través de Memoria de Lanzarote. Es un proyecto que ustedes ya todos conocen, un proyecto bastante interesante desde el punto de vista de que se trata de recuperación gráfica de la isla de Lanzarote, y eso lo queremos, y hemos buscado este lugar como el idóneo para poder hacerlo llegar a los ciudadanos y a los visitantes.